tenemos en línea al doctor Maximiliano Rusconi. El doctor Maximiliano Rusconi es profesor de Derecho Penal, investigador, ex fiscal general y abogado defensor del ingeniero Julio Devido. ¿Está usted en línea, doctor? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchísimo gusto, doctor. Yo soy colega suyo del Foro del Derecho Penal. Y nosotros, esta es la radio del compañero Luis de Lía, Radio Rebelde. Es una radio donde seguimos mucho todos los temas que tienen que ver con los presos políticos, con el Laufer. Y queríamos hablar con usted porque usted, como letrado, como abogado defensor, fue protagonista y víctima del Laufer que se vivió en estos últimos años. Por eso nos interesa mucho su punto de vista, sus comentarios que pueda hacer sobre el Laufer. ¿Qué es lo que usted vivió, doctor, como abogado en estos años duros en Comodoro Py? Bueno, primero, gracias por el llamado y sí, conozco muy bien la radio, he participado en varios programas y sé el compromiso de todos ustedes con esta tragedia, ¿no?, que llamamos la UFRA, y que no es otra cosa que, ser testigos de cómo nuestros compañeros, ex funcionarios públicos que han luchado por un país más integrado, por un sistema más solidario, es decir, han intentado llevar a la práctica una ideología superadora y más humanitaria, están siendo víctimas de una persecución en los últimos años absolutamente inmoral, ¿no? Yo ya no admito, porque cuando uno dice Laufer, algunos relativizan esto, y hay varios modos de relativizarlo, ¿no? Incluso hay gente que uno podría decir, hasta poder aceptar en una mesa de amigos, ¿no? De gente que piensa aparentemente parecido, bien pensante, aparentemente sanos. Sin embargo, primero relativizan el concepto, ¿no? Como, ¿qué es esto del Laufer? Bueno, es muy sencillo. Se trata de que en un conjunto de casos penales se utilizó la justicia penal justamente para destruir a un sector ideológico de la República Argentina violando garantías constitucionales. Es decir, los dos puntos muy verificables, muy claros, muy contundentes, es que se han violado garantías, es decir, ¿a quién y el cómo? ¿A quién? Está claro, a quienes fueron funcionarios de el anterior gobierno llamado kirchnerista, digamos, anterior al desastre del último gobierno de Macri, ¿no? Entonces, se han violado garantías, pero garantías, cuando uno dice esto, parecía que está diciendo algo normal, usual, banal, y estamos hablando de, cuando decimos garantía, decimos los puntos de partida esenciales de la vida comunitaria. Es decir, nuestra civilización ha corrido sangre para defender el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el juicio previo, el principio de inocencia, el principio de derecho, de tener que ser castigado por los pensamientos y no por los actos. Es decir, y en algún momento cuando algún político dice, bueno, lo que pasa es que primero está la salud, o primero está el hambre, y después la persecución. Bueno, en algún momento nuestra civilización eligió, no, es que hay que recordar que en algún momento... A mí me gusta mucho cómo explica usted las garantías, porque usted las explica de una forma que se entienden, y muchas veces parecen cuestiones jurídicas que a los abogados o a los juristas nos gusta discutir. Y las garantías hacen a la vida concreta de las personas. Pero imagínense, ¿cómo podría imaginar cualquier ciudadano? No hace falta que sea abogado, es mejor que no sea abogado, digamos, para entender esto. ¿Cómo podemos vivir en un lugar en donde un juez nos puede castigar sin ningún tipo de causa, sin ninguna razón?
o nos pueden encarcelar sin un juicio, o nos pueden encarcelar y condenarnos sin que nos podamos defender, sin escucharnos. Es decir, no, si yo le pongo una película a cualquier ciudadano y demuestro, mire, hay una, yo recomiendo, hablando de películas, recomiendo una película que es maravillosa, que está, está en Netflix, pero creo que está en otros lugares también ya, se llama Los Siete de Chicago, ¿no? Y es una película que hace poquito se estrenó, hace un año, un año y medio. La vi la semana pasada y es excelente, sí. Es maravillosa, bueno, para que la gente vea lo que significa un juicio o un proceso sin garantías, vean esa película. Ese espanto, esa sensación de que de injusticia epidérmica, de que uno no puede soportar, de que le falta el aire, de angustia. Bueno, eso es vivir en un país sin garantías. Entonces, ha pasado esto y ha pasado para algunas personas, porque dirían, a ver, no le han faltado garantías a grandes empresarios, no le han faltado garantías a funcionarios que han sido muy amigos de grandes empresarios. A esos, en el último tiempo, no le faltaron. Las garantías le faltaron a las que se opusieron a un modelo de poder. Entonces, ese es el laufer. Y otro modo de relativizarlo, es decir que no todos los casos son iguales, ¿no? Últimamente escucho incluso de gente que uno se sorprendería, algunos con más poder, otros con menos poder, pero intentan meter cizaña, meter, digamos, dividir y reinar, ¿no? Y diciendo, bueno, no todos los casos son iguales, claro, entonces a partir de ahí resulta que es más igual el caso del sujeto que es más empático conmigo. Yo reconozco que hay casos que por alguna razón tienen un tinte de extrema gravedad. Pero a ver, todo caso que viole garantías es un caso enorme de gravedad. Yo me acuerdo en el año 90, junto con Julio Mayer, Alberto Binder, un conjunto de amigos y juristas, algunos maestros míos, fuimos a Guatemala a trabajar en la reforma judicial porque había fracasado la reforma en la Argentina. Año 91. Y una de las cosas que teníamos como objetivo es trabajar el tema del mayor respeto a la diversidad cultural. Guatemala era un país con un gran porcentaje de cultura indígena, y obviamente tenían sistemas de resolución de conflictos a mí me chocaban, a muchos nos chocaban, porque por ejemplo había castigos físicos en una comunidad, por ejemplo, de encontrar a un ladrón en una comunidad de cerca de Quetzaltenango, le aplicaban castigos físicos, lo rociaban con una sustancia y le pegaban con una, como si fueran plata de menta o algo así, hasta que lo torturaban. Bueno, esto me parecía espantoso, y yo le decía a Alberto Binder, digo, Alberto, nosotros no podemos sostener, está bien la diversidad cultural, pero acá llegamos, digamos, esto es un espanto. Bueno, y entonces Alberto Binder, con la sabiduría que tenía, me dice, Max, yo te voy a elegir entre cortarte un dedo y privarte 10 años de tu libertad, ¿vos qué elegís? Y mi respuesta no fue fácil, nunca respondí la pregunta. Entonces me dice, ojo con creer que todo lo nuestro es sumamente razonable y somos humanitarios, y todo lo de la cultura indígena es un desastre. Esto lo digo porque en realidad yo apunto a un mundo donde no se corten los dedos y donde nadie esté encerrado en una jaula. Obviamente, eso es lo ideal. Pero dividir en Argentina, digamos, que un caso es más grave que el otro, de lo que llamamos lawfare. No, son todos casos inmorales de persecución penal. En definitiva, si creemos que algún funcionario realmente cometió un delito, con más razón hay que guardar las garantías para que ese juicio tenga... Yo quiero ser totalmente sincero, yo soy abogado de Juan Pablo Esquiavi por el caso de Once, soy abogado de Julio De Vido por el caso de Once y por otros casos. Yo hasta ahora, bueno, el caso de Once es la estatua, es el monumento a la arbitrariedad judicial. Es el único caso en el mundo y a la injusticia. Se probó que el chofer, que el motorman estaba dormido. Exactamente, sí, o dormido, lo que sea. ¿Cómo llegás al secretario de transporte? Pero claro, es un escándalo es. Absolutamente. Una vergüenza. A Juan de Dios le ponen una pena de comunal y le imputa ser, esto es un poco técnico, pero le imputa ser partícipe omisivo de un autor también omisivo y le ponen una pena, que Dios mío, parece que. Entonces,
Ahora, son casos de enorme gravedad, y la verdad, yo lamento, por un lado me alegró que tengamos un presidente como el que tenemos y que se comprometía enseguida con la reforma judicial y con lo que describió como sótanos de la democracia, pero a la vez lamento que tengamos que imponerle como obligación ética esencial al presidente dar una respuesta al tema. Es decir, no puede pasar mucho tiempo más sin que el Poder Ejecutivo, con la ayuda del Legislativo... ¿Y por dónde esa solución? Perdón, José, Juan José. No, está bien, justo iba a preguntar algo similar. Lo que quería preguntarle ahí al doctor Rusconi era qué opinaba del tema del indulto. Está relacionado con lo que vos preguntás. Sí. Bueno, yo creo que el indulto es una facultad que muchas veces fue utilizada para casos inmorales. Si el presidente decidiera hoy en día utilizar esa facultad para estos casos, sería una de las veces de mayor moralidad del uso del instituto. Porque se trata de que el presidente no puede aceptar, sabiéndolo él como es, porque es un jurista, es un profesor de la facultad, sabiendo la gravedad de las lesiones, y si no lo sabe, que se entere, que nos pregunte. Bueno, porque ya no lo sabe. El presidente ha dicho que hay prisiones ilegítimas. Yo no voy a ir a la discusión semántica de si son presos políticos o presos ilegítimos. Si son políticos y están presos ilegítimamente, son presos políticos. ¿Cuál es la discusión? Si tenés presos ilegítimos en el país donde vos sos presidente, tenés que tomar una decisión. Pero obviamente, entonces, el indulto, está el argumento técnico de que el indulto no puede ser usado para procesados. Y yo diría, si estuviera en una mesa con el presidente, le diría, saquemos el procesado. Ya hay condenas, ya hay condenas injustas, la de Once, la del caso Chicone. El caso Chicone me gusta condenado por haberle, cuando él me gusta, cuando los diarios se preguntan siempre el perjuicio de la corrupción, ¿cuál fue el perjuicio del caso Chicone? En donde el resultado final fue que el Estado se quedó en el modo gratuito con una imprenta enormemente tecnificada. A Vudú hay que darle una medalla. A raíz de la gestión de Vudú, el Estado se quedó con una imprenta enormemente trascendente, importante, que hay pocas en el mundo, y de modo gratuito. El que se puede quejar es Chicone. Además, el propio Poder Judicial se negó a revisar esa condena a través del artículo 280. No solo esa condena, en cuanto el presidente con algún asesor repase el expediente, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en el caso de Chicone fue primero citado como testigo, bajo juramento, primero fue querellante. Era lógico, porque Chicone se quejaba de que le sacaban la prisa, se presentaba como interesante. Luego se lo sacó después de interesante y se lo llamó a testigo, a una testimonial, bajo juramento. Y después, ya habiendo declarado bajo juramento, se lo imputó, con la misma información que Chicone llevó bajo juramento, cuando está claro que él puede declarar en su contra. Entonces, ya con eso, todo es nulo. Entonces, y si no tenemos claridad acerca de que son violaciones inaceptables en la Argentina, el mensaje es, no le importa. Ahora, los jueces, ¿qué pueden decir? Yo les diría a los jueces que tengan problemas ahora para investigar un caso, que no son muy duros, que no tienen idea cómo investigar un caso, sencillo, son todos como testigos, bajo juramento, los obligan a decir la verdad, y después el que más le gustó le imputa. Y listo. Porque ese es el mensaje de ese caso. El caso Chicone se convalidó el que los imputados declaren contra sí mismos. Entonces, esto es inadmisible. Entonces, ya será que si no le gusta el indulto para los procesados, que use el indulto para las condenas que ya hay. Y para los otros casos, que pongan en práctica el nuevo código que ya está aprobado
y el recurso de revisión genera en ese código una alternativa de revisión de procesos cuando ya es evidente que el hecho no se cometió o que no es culpable, etcétera. Este recurso de revisión se puede convocar a una comisión de juristas prestigiosos, intachables, si no les gusta que sea argentino o que sea de todo el mundo. Ningún jurista formado en la lealtad jurídica puede sostener y afirmar este desastre. Entonces, si el presidente no quiere pagar el costo político, que el costo político o técnico lo pague una comisión. Pero lo que no puede pasar es que no se haga nada. Y yo no estoy viendo cuál es el camino que más le seduce al Poder Ejecutivo. Hoy no lo veo. Totalmente de acuerdo y muy interesantes sus propuestas. Yo le agrego a la propuesta del indulto el de una comisión investigadora que tenga, puede funcionar en el ámbito del Ejecutivo o del Legislativo, pero que tenga por misión dar a publicidad todas estas cuestiones que son absolutamente tropelías sobre los derechos. Me encanta, yo eso lo he propuesto, eso me parece magnífico, lo que acabo de decir, es una comisión y que va a dar, técnico, y que va a dar fundamento a los indultos. Exacto. ¿Eh? A los indultos o las medidas que sea, se le puede pedir a esa comisión también que se hacen en dos casos. Pero es fundamental, pueden ser representantes, por ejemplo, de organismos no gubernamentales, de universidades. Ningún jurista que no sea un sátrapa puede justificar lo que ha pasado en Argentina. Doctor, le agradezco muchísimo su participación en el programa, nuestra más amplia solidaridad con sus defendidos, con Juan Pablo Schiavi y con el ingeniero Devido, y su tarea que ha sido tan difícil y tan sufrida en estos años, caminar por Comodoro Py para un abogado que defiende las garantías. Mucho gusto, doctor. Uno termina goleado. Gracias. Hasta luego. Bueno, acabamos de conversar con el doctor Marcimiliano Rusconi, abogado penalista, defensor de Devido, de Juan Pablo Schiavi. Bueno, dos entrevistas interesantísimas hoy, ¿eh?